están, amigos de DGES TV? Estamos en el programa Cultura de Paz y soy Óscar Ortiz. El día de hoy tenemos a dos grandes invitados, a Francisco. ¿Gustas presentarte, Francisco? Soy Francisco Ramón Mateo. Y a Carmen. Carmen. Soy Carmen Abigail Solís López. Y ambos vienen de la Escuela Secundaria Técnica número 6. Recuerden, estamos en DGES Media y nos pueden seguir por todas las redes sociales entrando a DGES Media, DGES TV, TV Aprendiendo. El día de hoy hablaremos de algo que nos ha parecido muy interesante, porque cuando estamos vamos a dar algunas conferencias, a talleres, a cursos con padres de familia, nos preguntamos, les hacemos la pregunta, oigan, ¿y conocen a sus hijos? Y la respuesta en un alto porcentaje es, dicen sí. Y cuando empezamos a trabajar con ellos, se dan cuenta ellos que no conocen a sus hijos. Pero hoy vamos a hacer un programa bien interesante, a ver si los adolescentes conocen a sus papás. Francisco, ¿qué nos podrías decir que conoces de tu papá? Que le gusta trabajar. ¿Y a ti, Carmen? Sé que mi papá es demasiado ordenado, limpio, es atento, también es lo que se podría decir, es trabajador. Sé que de niño le dijo a su papá seriamente, ya no quiero ir a la escuela, y se puso a trabajar. Luego se metió como militar y ahí resultó que tenía que volver a trabajar y empezar desde cero. Ok, tú conoces un poquito más y Francisco ahorita nos dirá, pero por ejemplo, hoy Francisco, Carmen, ¿saben qué está deseando, cuál es la expectativa o la idea para dentro de 5 años de su papá? No. ¿Tú, Francisco? No. Es algo que le preguntamos a los papás y tampoco saben decirnos. Fíjense qué interesante, les decimos, oigan, sus hijos están entre los 18, 20 años, 16, o sea, son menos de 20. Son adolescentes. ¿Cuál es su proyecto a 5 años? Y los papás no saben. Pero ahorita le pregunto a los hijos, a los jóvenes, oye, ¿sabes cómo dentro de 5 años qué quisiera hacer tu papá? Y los dos nos dicen que no. ¿Esto qué estará pasando? ¿Qué piensan ustedes que está pasando? La falta de comunicación entre los padres. A veces hay momentos en el que tienes que dejar el celular y todos los medios electrónicos y tienes que sentarte y decirle, a ver, hijo, ya, desconectémonos de todo y vamos a hablar. O sea, ¿qué te pasó esta semana? ¿Qué tarea te dejaron? ¿Cómo te fue? ¿Qué están planeando hacer? ¿Tus tareas y proyectos? Es algo que se debería practicar demasiado con los padres y mucho más en fin de semana. A ver, y si lo dijeras en primera persona, sería, ¿cómo sería? Porque tú dices, es algo que se debería. Y en primera persona es, ¿te gustaría eso? Sí. O sea, yo tengo muy buena comunicación con mi mamá, con mi papá no mucho, porque se va a trabajar desde muy temprano. Así que pocas son las veces en las que logro verlo. Pero escuchen a quienes nos están viendo. Carmen dice, sería bueno, yo lo interpreto como me gustaría que nos sentáramos a platicar y dejar mi celular y platicar con mi papá, o que mi papá deje su celular y los medios electrónicos, computadora, y que platiquemos esto que se ha perdido, Francisco, la comunicación entre las personas. Todo lo queremos hacer a través de mensajes de texto, medios electrónicos, ¿no? El WhatsApp, y yo veo que ahora son hábiles y le mueven los deditos ahí rápido para... Pero ¿qué tanto podemos hacer esta comunicación, escuchar al otro, ponerle atención, mirarlo a los ojos? Que esto que dice Carmen, los fines de semana, aunque sea un ratito, pudiéramos estar interactuando así, padres e hijos. ¿Tú qué opinas de esto, Francisco? Que primero la confianza en los papás al acercarse a sus hijos, y la confianza de que los hijos le tengan al papá para contarle sus cosas. Y en esto que hablas de la confianza, no hablemos de ti, porque si no te vamos a estar exhibiendo. No se trata de eso. Sino, ¿tú qué piensas? ¿Que los jóvenes tienen confianza en los adultos?
Se podría decir que la mayoría le tienen más confianza al amigo, al mejor amigo, al primo, en vez de a sus padres. ¿Y tú, Carmen, qué opinas de lo que dice Francisco? ¿También crees que los jóvenes hoy le tienen más confianza a sus padres que a sus papás? Sí, en serio, sí, porque, por ejemplo, te pasa algo y rápidamente le cuentas a tu amigo o hasta a tu, pongámoslo de ejemplo, a tu novio, pero llega el momento en el que ya le tienes que decir a tu mamá y te quedas callada y toda pasmada y pensando, ¿le diré o no le diré? Muy bien, fíjense, yo estoy escuchando de Carmen y Francisco que prefieren contarle a los amigos y definitivamente eso es algo natural, hablar con los pares, tener confianza entre pares, porque pues para eso se hacen las amistades. Pero puede suceder algo que no está muy adecuado para los jóvenes, que encuentren personas a las cuales se acerquen a ustedes, no con la idea de ayudarlos, sino de generar esa confianza para luego llevarlos a otras situaciones. Hablábamos en otro programa de la trata de personas, de lo que los atraen, los atrapan a través de los medios electrónicos, de que los entienden, los comprenden y los llevan a conductas delictivas que los convierten en esclavos de ellos, que es la trata de personas, no solo con objetivos sexuales, sino estamos viendo que con objetivos de delincuencia organizada en sus diferentes modalidades. Entonces vean el riesgo que se corre. Padres de familia, hay que generar confianza. ¿Están de acuerdo, muchachos? ¿Cómo se sienten ustedes cuando tienen un problema importante para ustedes y que no se lo pueden contar a sus amigos porque quisieran que alguien que sí les ayude a resolver les escuchara y no pueden? Tienen un problema y quisieran contárselo a sus padres, pero algo no les permite, tienen miedo o no sé. Yo digo que es el temor a que los padres te regañen o tengas miedo al decir lo que hiciste y en cómo reaccionen. Exacto, o sea, el miedo, ¿no? El miedo que nos genera la reprobación que generalmente tenemos de los adultos. ¿Cómo les gustaría, Carmen, Francisco, que cuando ustedes le cuentan algo a sus papás, ellos reaccionaran? De una manera en que se nos queden viendo diciendo, no te preocupes, te podemos ayudar. De una manera en que te, con solo apenas si les cuentes, te sientas libre y sepas que en tus padres es en lo mejor que en lo que puedes confiar, es tener un diario lleno de privacidad, pero no unas personas importantes. Qué bonito lo que acabas de decir. Tener mi diario de privacidad, pero con unas personas. Habrá cosas que sí sean tuyas, que no se los vas a contar. Pero todo esto es como lo que quieres es que te escuchen. Que te escuchen sin enjuiciarte. ¿Sí? ¿Y tú, Francisco? Pues la verdad, contar las cosas y que sepan cómo te sientes y no te empiecen a mirar feo, a juzgar. Eso, qué difícil es. Yo cuando hago talleres con padres de familia les digo, recuerden cuando ustedes fueron adolescentes. Híjole, les cuesta un trabajo. De verdad. No, es que yo no conozco un solo adulto que no haya sido adolescente. ¿Sí? Y entonces ellos se van dando cuenta que unas situaciones similares las vivieron, que ellos también tuvieron un novio, que ellos también tuvieron ganas de hacer algo. Indebido, yo digo, ¿qué tan indebido es algunas conductas, no? También es como los visualicemos, pero si no los escuchamos, padres, no escuchan a sus hijos en estas conductas, ¿qué dice Francisco? Algo indebido, sí, algo indebido para la edad que ellos tienen. Pero si no los escuchan, ellos pueden seguir creciendo con estas conductas, ¿no? Y van aumentando. Pero si los escuchan y los acompañamos y les decimos las consecuencias de estas cosas que consideramos indebidas, ¿creen que podrían cambiar? Sí, siempre, así, siempre, en cada pregunta que te haga, que hagamos nosotros los hijos, siempre tiene que haber una respuesta que entendamos
y que al mismo tiempo no sentamos que son indebidas. O sea, nuevamente, que no me juzguen, ¿sí? Francisco, tú que fuiste el que dijiste las indebidas, a ver. Bueno, no es el problema de juzgar o así, es el problema en que cómo te sientas y cómo lo tomen ellos. Uh-huh. O sea, y... ¿sí te preocupa mucho lo que tus padres piensan de ti? Se podría que decir a la vez y a la vez no. Porque son las personas en las que puedes tener un problema grande y son las únicas que te pueden ayudar. Uh-huh. En cambio, si lo cuentas en un amigo, no te puede solucionar tanto el problema como tus papás. Claro, pero entonces si te preocupa lo que ellos opinan de ti, lo que tus papás opinan de ti o qué piensan de ti. Pero comprendiendo en la forma que te juzgan, pues... O sea, es su manera de pensar, pero no creo que te hayan discriminado porque eres su propio hijo. Claro. Por el amor que te tienen. Vean cómo los jóvenes, estos jóvenes con los que hoy estoy platicando, con Francisco y con Carmen, entiendo, sí les importa lo que los papás pensamos de ellos. Sí están preocupados, sus conductas sí piensan en lo que nosotros pensamos, pero también quieren que los acompañemos. También quieren ser escuchados, no ser juzgados. O sea, que cuando ellos nos cuenten algo, nosotros los escuchemos antes de hacer un juicio, saber qué está pasando con ellos. ¿Cómo quieren ser apoyados? ¿Cómo quieren ser acompañados? Padres de familia. Sí, a ver, Carmen. Que yo quiero ser acompañada de una forma en la que sepa que al solucionarlo, mis padres no me van a estar diciendo días después, por tu culpa tuve que hacer tales cosas por ayudarte. Y de una forma en la que no te sientas que tú eres la culpable de todo lo que tú hagas. Bueno, eres responsable de tus actos, no culpable de lo que sucede, ¿no? Porque luego, no sé si tú estés de acuerdo con lo que estamos comentando, Francisco, luego los papás, por tu culpa llegué tarde al trabajo, ¿no? Llegaste tarde por otras cosas. O por tu culpa me regañó mi jefe. No, te regañó por otras cosas. Pero no, es que ya desde que salí de la casa iba de mal humor. Bueno, yo no tengo... O sea, no soy responsable de cómo reacciona el papá. Soy responsable de lo que hice, ¿no? Entonces, esto que comenta Carmen y que comentaste tú de que es importante la visión que tienen sus papás de ustedes, es necesario que estos papás, los papás... los acompañemos, pero sin generar culpa en los jóvenes. Generar responsabilidad. Porque si son responsables, van a cambiar. Si son culpables, se van a atorar, no van a moverse y, por el contrario, pueden ir a tener otras conductas que son inadecuadas. Dirías, ¿cómo dijiste? Que son indebidas. Indebidas. ¿Por qué? Porque la culpa los paraliza, la culpa los hace sentir mal. Y en ese sentir mal ya no van a volver a tener confianza en nosotros los adultos, porque los estamos juzgando. Y en esto es acompañarlos sin culpa. Entonces, nos vamos a ir un corte, Francisco, Carmen, y regresamos para que sigamos viendo qué es lo que nosotros nos gustaría que conocieran nuestros padres de nosotros. Recuerden, estamos en DGES TV, TV Aprendiendo. Que estás a punto de terminar el nivel secundaria e ingresar a nivel medio superior. Es tiempo de decidir hacia dónde deseas encaminar tus estudios. Decide tu bachillerato. Decide tu bachillerato. Es un portal donde podrás encontrar actividades de orientación vocacional, la información que requieres para ingresar o continuar estudiando el bachillerato y qué puedes hacer después de terminarlo. Dentro del portal podrás encontrar las siguientes opciones. ¿Sabes para qué eres bueno? En esta opción podrás realizar un test, el cual te ayudará a identificar tus intereses y habilidades vocacionales. Realizarás dos pruebas y al final se proporciona un reporte en el cual te aparecerá tu perfil y áreas de conocimiento que se encuentran asociadas hacia ti. Descarga la guía. Se te proporciona una guía la cual está basada en el examen que presentarás originalmente. No obstante, te recomendamos tener presentes tus estudios básicos de secundaria para que sea reforzada tu preparación para este examen. ¿Qué es el bachillerato? ¿Qué es el bachillerato? Si aún tienes dudas de lo que es y en qué se conforma un bachillerato, aquí te describe la información que requieres. ¿Cómo encontrar una beca?
No hay excusas para no seguir estudiando. Dentro de los beneficios de Decide tu Bachillerato, brinda apoyo de becas a la necesidad de cada uno de sus estudiantes. Ingresa al portal www.sems.gob.mx/Decide tu Bachillerato. Te solicitan completar un registro para quedar inscrito en el portal y tener una sesión disponible. De Gest Media, cerca de ti. Regresamos, amigos de Gest TV, TV Aprendiendo, en el programa Cultura de Paz, un estilo de vida. Soy Oscar Ortiz y hoy estoy con grandes invitados, con Francisco de Escuela Secundaria Técnica número 6 y de la misma Escuela Secundaria Técnica con Carmen. Estábamos hablando en el primer segmento de qué tanto nos conocemos a nuestros padres. Y de ahí nos fuimos hablando acerca de lo que nos gustaría a los jóvenes, a los adolescentes, sentir que cómo nos acompañan los papás. Es decir, que comentaban ellos que no sea a través de la crítica, a través del juicio, sino que sea con un acompañamiento que no sea con culpa. Que cuando ellos tienen algunas conductas inadecuadas, que no les parecen a los papás, no les generen culpa, sino que los acompañen y que yo les digo, bueno, vayan promoviendo la responsabilidad del cambio de las conductas de los jóvenes. Y decíamos, ¿qué sucede si nuestros papás conocen más de nosotros? ¿Qué tanto es conveniente? Y decía Carmen, bueno, por mí no hay problema, a mí me gustaría que ellos fueran el diario de mi vida, y bueno, sí guardando ciertas cosas para ella, pero el diario de mi vida de una persona que cuando ella necesite contar algo que le siente que te mueve emocionalmente, tengas a quien contarlo. Y lo mismo Francisco comentaba, ¿no? Y entonces, con todo esto, ¿ustedes qué creen que sería positivo si nuestros papás nos acompañaran en esto que es nuestro proceso de vida? Francisco. Yo creo que los padres son una gran motivación para ser mejor cada día y que siempre van a estar presentes en tu vida diaria. Uh-huh. Algo que decías en el primer segmento, que nadie se va a preocupar más que tus padres por todo lo que a ti te sucede, que cuando tienes un problema el que realmente te va a ayudar son tus padres, ¿no? Y que te van a apoyar a pesar de todo lo malo que hiciste, siempre van a estar para ti. Sí. Entonces, fíjense, es un buen mensaje, jóvenes. Esto va para los jóvenes. Confíen en sus papás. Sí se enojan y les dicen, pero lo que dice Francisco, ellos siempre van a estar para ustedes. Carmen, ¿tú qué piensas? ¿Que con todo esto, qué beneficio tiene que ellos te escuchen? El beneficio que contiene que ellos escuchan es que van generando más confianza. Y entre más confianza tengan entre familia, mejor le va a ir a todos. Si yo le tengo confianza a mi mamá al decirle, conocí a alguien nuevo en Facebook, ella va a poder decirme, ok, pero ¿quién es? Y con toda confianza yo le voy a decir quién es, y a mí no me va a preocupar que el día de mañana ella esté revisando mis cosas y yo me quede así como de, mamá, deja eso. Así que es algo bueno crear la confianza entre familia. Es algo que se tiene que hacer desde la mínima edad, que le tienes que ir diciendo a tus hijos, a tus familiares, puedes confiar en mí y en cualquier momento, así sea el momento más difícil de tu vida, puedes confiar en mí. Fíjense, qué cosas que muchas veces nosotros los adultos, fíjense, les hablo como adulto, ¿no? No creemos que ustedes piensen así. Por ejemplo, escucho de Francisco, los papás son los que más nos pueden ayudar, los que siempre estarán preocupados por ayudarnos en cualquier circunstancia. Y escucho de Carmen esto que comentas, que cómo
generando esta escucha, esta confianza, no tan solo tú, sino crees que la familia completa va a estar bien. Como este sentir que somos todos un sistema, o sea, que lo que te afecta a ti le va a afectar a los papás, y que si tú no tienes confianza, vas a estar siempre con esa intranquilidad, esa ansiedad, esa inseguridad, y que de alguna manera va a afectar al resto de la familia. ¿Cómo estos jóvenes que nosotros creemos que no tienen la visión y las habilidades para expresar lo que sienten y lo que piensan, y que estos pensamientos, estas ideas que tienen son positivas, estamos equivocados? Los adultos debemos de confiar en los jóvenes, pero confiar para acompañarlos, confiar para que ellos tengan confianza en nosotros y realmente alcancen sus proyectos de vida acompañados por nosotros. Si nosotros no estamos ahí, ¿qué va a pasar? Al no estar nosotros ahí, ellos lo que van a estar buscando es quién los esté apoyando. Luego van a encontrar personas que no son las más adecuadas en este apoyo. Y pueden encontrar, como decíamos, repito, en otros programas, a los grupos delictivos que los atrapan para la trata de personas. En Facebook, lo que decías, que tú sí permites que te acompañen, que te vea tu mamá en Facebook, el estar en Facebook, ahí es donde atrapan mucho ahora por esos medios a los jóvenes para muchísimas cosas, ¿no? Desde la pornografía infantil o juvenil, la trata de personas, bueno, que finalmente están lucrando con ustedes, es trata de personas cuando si ustedes les mandan los paquetes, que ahora ustedes les llaman, el paquete, ¿no? El pack, que mandan el pack, que son fotos. Bueno, los jóvenes que nos están escuchando lo entienden bien, pero los adultos, ¿saben qué es pack? El pack es mandar fotos de desnudos por WhatsApp, Facebook. O por Facebook, ¿no? Por redes sociales. Entonces, cuando mandas el pack, no sabes si se lo mandaste realmente a un joven igual que tú. Muchas veces estás mandando un pack a alguien que crees que es un joven y es alguien que va a utilizar tus fotografías para la pornografía. Eso también es trata de personas. O sea, ellos están obteniendo un beneficio con algo que es tuyo, con algo que es íntimo, y a través de eso están fallándote a la confianza que tú diste. Qué importante lo que nos acaban de comentar nuestros invitados del día de hoy. Qué importante es escuchar a los jóvenes, padres de familia. Conozcan a sus hijos, escúchenlos, vean lo que ellos piensan de nosotros, que somos los padres de familia los que nunca les vamos a fallar, que piden de los padres de familia la confianza para que nos puedan contar lo que está sucediendo. Ellos necesitan de nosotros, no les volteemos la espalda y que le den la cara a los medios electrónicos. Luego queremos que estén en la computadora para nosotros quitarnos de esas responsabilidades. La responsabilidad es de los adultos, la responsabilidad cuando decidimos, porque nosotros tomamos la elección de ser padres, la responsabilidad es acompañarlos a que ellos alcancen sus proyectos de vida. De verdad, muy bueno todo lo que escuché hoy de ustedes. Digo, a mí me gustaría hacer un programa larguísimo acerca de todo lo que ustedes piensan y opinan, pero bueno, el tiempo no nos lo permite. Y me gustaría haz empatía, y si tú fueras papá, ¿qué le dirías a tus hijos para que ellos entendieran que, o sea, esto sería tú como papá mandándole a todos los adolescentes que nos están viendo, para que entendieran que los padres son lo que tú dices? Pues que hay que tener confianza entre hermanos, porque también los hermanos pueden ayudar. Y al papá y a mamá, porque siempre van a estar en tu vida y apoyándote en cada logro o cada derrota que te encuentres en ella. Claro. Entonces, jóvenes, escucharon al papá Francisco que dice, siempre estaremos contigo. La familia siempre te va a apoyar. No busques pertenecer a otros grupos, que otra gente te ayude. La ayuda, la confianza está en tu familia. Carmen, ¿tú qué dirías si tú fueras mamá a los jóvenes? ¿Qué les dirías? Que pase lo que pase,
así sea un logro extravagantemente grande o una derrota inmensa, siempre vamos a estar ahí con ustedes, siempre voy a estar ahí apoyándolos en cada paso que den, voy a ser un apoyo en el que puedan ellos recargarse para poder decir vamos por más y vamos a lograrlo, y si no lo logré hoy, ni modo, voy al siguiente y al siguiente y al siguiente, pero siempre estar los papás con los hijos. Muy bien, Carmen, fíjense, mamá Carmen, lo que nos acaba de decir a los jóvenes, confíen en nosotros, esos logros estrambóticos que puedes tener, ahí voy a estar contigo porque yo te voy a estar apoyando, pero también en las caídas. Lo mismo dijo Francisco, cuando tenemos problemas, ahí van a estar los papás, ¿sí? Entonces, Carmen, Francisco, papás, qué buen mensaje les mandaron. Creo que el mejor mensaje que pueden tener los adolescentes es de dos adolescentes que quisieran eso obtener de sus papás. No estamos diciendo que no lo tengan, estamos hablando como adolescentes a lo que ellos aspiran, para que cuando tengan un problema sepan que cuentan con papá y que cuentan con mamá, que los que más los van a acompañar, que los más se preocupan porque ustedes estén bien, son papá y mamá. No busquen que otras gentes que están afuera, que de verdad no se preocupan por ustedes, les ayuden a resolver sus problemas. Son respuestas falsas, que solamente van a ser momentáneas. Todo esto es lo que ha provocado el confiar en otras personas que sean víctimas de muchos delitos, como son la trata de personas, como son la delincuencia organizada, todo esto que estamos hablando. La mejor respuesta la tienen en su familia. ¿Están de acuerdo, Carmen? Sí, completamente. ¿Un mensaje que quieras mandar para despedirte? Le mandaría un saludo a mi mamá, que seguramente ha de estar viéndome y siempre me ha estado apoyando, y también a mi papá, que también es un gran ejemplo a seguir. Mis padres son un muy grande ejemplo a seguir, y yo de grande quiero ser tan buena madre como ellos son conmigo. Muy bien, de seguro que son excelentes padres, porque solo excelentes padres construyen una hija como tú. Francisco. Que no hay confianza más grande que la de tus padres. ¿Y qué les quisieras? ¿Qué mensaje? ¿Alguien quiere saludar o así nos vamos? Así nos vamos. Así nos vamos. Pero vean, la confianza, la mayor confianza que puedes tener es la de tus padres. Lo dice un adolescente que así lo vive. Bueno, pues yo lo que les quisiera, el mensaje con el que quisiera cerrar es a todos los adultos que son padres de familia y a los que no son también. Lo repito en todos los programas, la responsabilidad y el cuidado de los niños, niñas y adolescentes es de todos los adultos y específicamente de los padres. Esto que acaban de escuchar de dos adolescentes, que lo único que piden es ser escuchados, se les tenga confianza y que ellos saben que cuentan con sus padres, que la mejor ayuda la obtendrán siempre de sus padres. Bueno, soy Óscar Ortiz, estamos en el programa Cultura de Paz, un estilo de vida, en DGES TV, TV Aprendiendo, y nos vemos hasta la próxima, no sin antes agradecer a todo el equipo que logra que esto se produzca, y en especial al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Escuelas Secundarias Técnicas de la Ciudad de México. Hasta pronto.